Es 9 de martes, soy de Cotuí, soy del todo 2018, practico con Banana Academy. Mi jugador favorito es Manny Machado. Mi tiempo libre lo paso con mis amigos y mi familia. Noelvi Marte Díaz nació el 16 de octubre del año 2001 en el municipio de Angelina Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, hijo de Francia Díaz Serrano y Ramón Alberto Marte Peguero, hermano menor de Daniela Marte Díaz. Desde niño siempre destacó su amor hacia los deportes, pero principalmente por el béisbol. Y es a la edad de 6 años que su padre Ramón le da la oportunidad de participar en la Liga Infantil Francis Almonte, ubicada en el mismo municipio de Angelina. Es ahí donde Marte empezó a desarrollarse como jugador, participando en diferentes eventos provinciales. Siendo apenas un niño, en la escuela secundaria era considerado uno de los mejores jugadores de la provincia, siempre terminando en los primeros lugares de los Juegos Escolares Dominicanos y ayudando como refuerzo para otros equipos. Con apenas 12 años, Marte empezó a llamar la atención de varios cazatalentos. Su padre Ramón, quien siempre lo apoyó desde el inicio, al igual que su madre, para ese entonces residía en la ciudad de España, y se dio cuenta que lo que había empezado como un juego para un niño ya era una realidad. Pedro Cátala, quien era uno de los tantos cazatalentos que quería obtener los servicios de Marte, tuvo la oportunidad en el año 2013, cuando apenas Marte tenía 13 años. Así que Cátala tuvo la oportunidad de trabajar con él y llevarlo a un nivel más desarrollado. Entre la edad de 13 y 14 años, Marte ya era observado por varios scouts a nivel nacional e internacional, participando en varios eventos importantes. Para uno de esos eventos, Marte llega a observación de Raúl Valera, mejor conocido como Banana, uno de los cazatalentos más populares en la República Dominicana. Rápidamente, Banana se dio cuenta del gran talento que poseía Marte para pegarle con poder a la pelota. Y para el año 2014, con apenas 14 años, pasaría a formar parte de su compañía, Banana Academy. En su desarrollo, Marte pasó altas y bajas, entre ellas una lesión en su hombro, la cual pensó que no le permitiría alcanzar su meta, pero gracias a su deseo de superación pudo rebasar todo. Varios equipos estaban interesados en fichar a Marte. Su rápido desarrollo lo llevó a colocarse entre los 10 prospectos más cotizados de la República Dominicana y de Latinoamérica entre el año 2016 y 2017, según la revista Baseball America. Cerveceros de Milwaukee, Rangers de Texas, Reales de Kansas City, Yankees de New York eran los equipos más interesados en adquirir el gran talento de Marte, y no fue hasta el 2 de julio del año 2018 cuando Marte fichó con los Marineros de Seattle por un bono de $1,500,000. Marte hizo su debut en la Liga de Verano Dominican Summer League el 1 de junio del 2019, conectando su primer hit contra los Tigres de Detroit. Para el 4 de junio del mismo año, disparó su primer cuadrangular contra los Rockies de Colorado. En un partido donde terminó bateando de 4-2 con dos carreras anotadas. Marte hizo el juego de estrellas con un promedio de bateo de 2.85 con dos cuadrangulares y 21 carreras remolcadas en 130 turnos al bate. La base completa la jugada por la vía 53. Y el segundo de la Nacional. Ya ven ahí las destrezas defensivas de Noelvi Marte. Fíjense cómo le dijo permiso a Acuña y se la lució.
Óyeme, qué disparo, qué jugada. El grande, ¿verdad? Se le puso el pequeño. Bueno, ¿y te fijaste el tamaño del primero base? De Chévez. Es un penco también. Penco, penco. Y grande. Claro que no entienden. Pero luego del juego de estrellas, esos números incrementaron, terminando con promedio de bateo de 309 con 9 cuadrangulares, 54 carreras remolcadas, 262 turnos al bate, la tercera mayor cantidad en la liga en 65 partidos. Marte es uno de los 30 prospectos más cotizados de los Marineros, ocupando el puesto número 7. Ha demostrado ser un formidable jugador, con mucho poder para batear y un gran físico. En la actualidad, Marte se encuentra en el campamento alternado de los Marineros en Arizona, debido a que las ligas menores fue suspendida, y podría convertirse en el primer dominicano en debutar en grandes ligas a la edad de 18 años, solamente teniendo una participación en liga de verano. Sigue cosechando éxitos en tu carrera y que puedas alcanzar tu meta. Esto fue un reportaje sobre la vida de uno de los mejores prospectos dominicanos para Royal Sport Inc.